Hola amigos, en este vídeo vamos a hacer un original camión de bomberos al que se le encienden las luces de las sirenas. Veréis qué fácil es. Comenzamos haciendo el chasis con un palito de helado y una pajita de bebidas. Cortamos dos trozos de la pajita de unos 3 centímetros cada uno y los pegamos al palito transversalmente a unos 3 centímetros de cada extremo. Las ruedas las hacemos con tapones de plástico, a las que les enrollaremos cinta aislante para simular los neumáticos. Cortamos lo que sobra por detrás. Les hacemos un agujero en el centro. Necesitaremos un total de 4 iguales. Con un palo de brocheta hacemos los ejes. Lo metemos por el agujero de una de las ruedas. Pegamos añadiendo silicona. Lo metemos por uno de los trozos de la pajita. Y cortamos de forma que sobresalga un centímetro aproximadamente. Metemos otra rueda y añadimos silicona. Hacemos el otro eje de igual forma. La carrocería del camión la hacemos con una caja de cartón de algún producto comercial. Yo he cogido esta caja de 16 centímetros por 6 por 6. La forramos con cartulina roja. Marcamos las medidas y cortamos. Doblamos y añadimos pegamento de barra. Rodeamos la caja con ella. Cortamos lo que sobra por abajo. Con papel azul hacemos las ventanas. Con cartulina roja hacemos el paragolpes. Cortamos un trozo cuadrado y lo doblamos varias veces. Le añadimos pegamento en el último doblado. Le doblamos las esquinas. Y lo pegamos. Los faros los hacemos cortando dos trozos de la barra de silicona. Cortamos un hueco debajo de la caja porque ahí tendremos que meter las luces posteriormente. También cortamos el hueco para las ruedas. También por el otro lado. Estas lámparas LED serán las luces de emergencia. Se trata de lámparas LED de colores automáticas, es decir, cambian de color automáticamente. Como los LEDs funcionan con 3 voltios y las baterías son de 1,5 voltios, la solución que he encontrado es conectar en serie estas dos baterías, es decir, unir con un cable el polo negativo con el polo positivo de la otra. Por el otro lado he soltado dos cables que irán a las luces y al interruptor. Soldamos el cable del positivo de las baterías al interruptor. Como tenemos dos lámparas LED, soldamos un segundo cable al negativo de las baterías. Estos dos cables los soldamos a los negativos de los LEDs, que son la patilla más corta.
El cable del positivo de las baterías lo soldamos a una de las patillas del interruptor. Finalmente, soldamos dos cables desde la otra patilla del interruptor a los positivos de los LEDs, patillas largas. Probamos que funciona. Vamos a hacer dos marcas en el techo para hacer los agujeros por los que meteremos las lámparas. Estos agujeros los podemos hacer con una broca que tenga el mismo diámetro que los LEDs. Pegamos las baterías en uno de los dos lados, entre los dos ejes. Hacemos un hueco aquí para meter el interruptor. Por último, metemos las lámparas por su agujero. Añadimos silicona para que queden fijas en su sitio. Pegamos la carrocería al chasis. Añadimos silicona alrededor del interruptor para fijarlo a la carrocería y al chasis. Con una tira de cartulina roja hacemos el soporte de la escalera. La escalera la hacemos con palos de brocheta. Cortamos dos trozos iguales de unos 12 o 14 centímetros y 8 trozos de unos 2 centímetros y medio. Pegamos primero los travesaños de los dos extremos. Y después todos los demás. Pegamos la escalera al soporte. Terminado. Si te ha gustado este vídeo, por favor, pulsa like y compártelo. También puedes suscribirte a este canal. Muchas gracias por tu atención. Adiós.